Es Yuna. Jean, me encontraste. Te las arreglaste bien. Debí haber prestado atención. Bajé la guardia. Vieron a los mongoles llevando a los prisioneros río arriba. Un herrero los acompañaba. ¿Tu hermano? Eso parece. Lo trasladaban a un campamento, junto a la ensenada de Caneda. Conozco el lugar. ¿Algún samurái presto a liberar a vuestro tío? Aún no, pero sigo buscando. Ya aparecerá alguien pronto. Si lo salvamos, Taka podrá ayudarte. No me creo que vaya a verlo tan pronto. Tiene suerte de tenerte. Él discreparía. Es lo que tienen los hermanos. ¿Y qué hay de ti? ¿Tienes alguno? El señor Shimura es mi única familia. ¿Qué harás cuando lo liberes? Respirar hondo. Entonces sabré que aún hay esperanza para nuestra isla. ¿Lo crees con firmeza? Lo vi emerger triunfante cuando lo tenía todo en contra. ¿Y cuando tu hermano sea libre, qué pasará? Sinceramente, no me he parado a pensarlo. Cabalgas con soltura. ¿Qué tal tus heridas? Casi sanadas. Tus vendas hicieron el avío. No se te da bien expresar lo que sientes, ¿verdad? Supongo que no. Mi tío me enseñó que un samurái doma sus emociones, como si fuera un caballo o una espada. Parece una vida dura. Nadie dijo que no lo sea. Ahí arriba hay un mirador que da al río. Desde ahí observaremos el campamento. ¡Rápido, Nobu! Es el campamento. Va a costarnos entrar. Los mongoles lograron atravesarlo. Entrar es posible. Veamos. Hemos de encontrar a Taka, sin ponerlo en peligro. Hallaremos una ruta segura. Las defensas traseras imponen. Podríamos escalar esas rocas. Si están sueltas, podrían delatarnos y alertar a los guardias. El muro delantero sigue en construcción. Quizá haya una grieta. Buscamos una brecha en el muro. Nos colamos. Y luego rajamos a los mongoles. Al mínimo percance, matarán a los prisioneros, te lo aseguro. Hay que hacerlo con sigilo. ¿Cuál ladrones? ¿Qué tiene de malo? Esta isla estuvo gobernada por criminales. Los samuráis creamos el orden e impartimos justicia. Nos regimos por un código. Y a veces morimos por él. Guerreros como mi padre se sacrificaron por ese hecho. Yo ansío lo mismo. Pero tenemos que contraatacar. Le prometí a mi tío no quebrantar el código. Moldéalo entonces. Salvarás a mi familia. Y lo que queda de la tuya. Acerquémonos y veamos qué hay. Mejor esperar a que anochezca.
Sigamos. Taka ha sufrido lo suyo, incluso antes de la invasión. ¿Te ocupaste de él? ¿Qué remedio? No soportaba que robase, mas la alternativa era la inanición. No quedaba otra. Tampoco elegí ser un samurái, mas traicionar mi instinto, mi código. Mejor eso a dejar que los mongoles te aviolen. Hemos de contraatacar como podamos. Por aquí. Si nos ven, los matarán a todos. Seremos sigilosos. Y rajaremos sus gargantas. ¿Tus impresiones, Jin? El oso se ha ido renqueando. Vuestra flecha lo hirió. Ahora es cuando la bestia es más peligrosa. Estate alerta. Sí, tío. Síguele. No sabía que los osos moran aquí. Y no lo hacen. Pero la contienda de Yarikawa los ahuyentó. La culpa es de los rebeldes. Deberíamos dárselos de comer al oso. No somos bárbaros, Jin. El oso tropezó aquí. ¿Se muere? No, pero estamos cerca. Prepárate, Jin. Sí, tío. De seguir con vida, ¿puedo rematarlo? Si demuestras controlar tus emociones, entonces, quizás. ¡Lo tenemos! Cuidado, podría seguir con vida. La flecha no debería haber sido mortal. Mirad, tío, tiene una herida en el costado, y no es de flecha. ¡Un asesino! ¡De Yarikawa! ¡Traidor! ¿Osas apuñalar por la espalda? ¡Señor Sakai! Controla la ira. No somos malhechores, como lo es él. Somos samuráis. ¡Quiso mataros! Ha de responder por su crimen con su vida. Miradlo a los ojos. Mostradle que un samurái no entiende de miedo o de ira. Y dadle muerte. Con honor. Al luchar, nos encaramos de frente. Y al quitarle la vida, miramos a sus ojos con coraje y respeto. Eso nos hace samuráis.
Los cobardes atacan desde las sombras. Jean, ¿qué ocurre? Busquemos a tu hermano. No deben vernos. Agudiza tus sentidos. Piensa y actúa como un ladrón. Yuna, ¿ese es? No, es Paca. Ah, bien. Allí, un prisionero. ¿Taka? Averigüémoslo. No, no es Taka. ¿Cómo habéis entrado? Hablaremos una vez a salvo. Vamos. Vayamos al río. Estaremos a salvo. ¿Estabas con los Ronin? Así es. Me separé de ellos cuando empezaron a quedarse sin raciones. El señor Shimura está cautivo y me vendrían bien algunas espadas más. ¿Te interesa? No, más planteádselo a los demás. Iban tras los mongoles en la prefectura de Tsusu, por la costa que linda con las praderas de Kishi. Por aquí. Buscamos a mi hermano, un herrero de nombre Taka. No lo conozco, mas muchos prisioneros estuvieron. Trasladaron a los esclavos. ¿A dónde? Mencionaron Bahía Azamo. Y en el último grupo había un herrero. Un joven con barba. Puede que de Yarikawa. Ojalá sea cierto. Ojalá encontréis a vuestro herrero. Taka sigue vivo en Bahía Azamo. La ciudad está franqueada. Irrumpir sin un plan entrañaría un riesgo mayor para él. Tengo un amigo que podría colarnos. Encuéntralo.
Cuanto antes rescatemos a Taka, antes salvaremos a mi tío. Jin. Taka forjará lo que le pidas, tan pronto como sea libre. Pero después, nos marchamos. Viste lo que hacen los mongoles. Mi tío puede detenerlos. Quédate. Defendamos nuestro hogar. Mi hogar está allá donde esté Taka. Mi amigo vive en la prefectura de Azamo, en la frontera con Chuchu. Nos veremos allí. Sé que no fue sencillo traicionar tu código. Hice lo que debía. Gracias. Señor Shimura, vos merecéis algo mejor. Convencédelos para que no se resistan y podréis caminar libre. ¡Qué pérdida de tiempo! Mátame. ¿Creéis que lo habéis perdido todo? Mas vuestro sobrino sigue vivo. Jin. Controlo las rutas. Acampan cerca de los poblados. Lo ven todo. Y lo encontrarán. El señor Sakai luchará hasta su último aliento. Y yo también. Lo amáis. Como amáis a vuestro pueblo. Una especie de padre. ¿Abandonaréis a vuestros vástagos? Mis vástagos no serán tus esclavos. Vamos, Nobu.
Manantial Hiyoshi. Alguien en la posada sabrá indicarme dónde está el sensei Ishikawa. Son obras de arte, mi señor. Es arduo comerciar en estos tiempos. Los obligan a forjar armas en sus campamentos. ¿Un samurái vivo? Busco al sensei Ishikawa. Creía que cayó en Komoda. No lo hizo. ¿Dónde está su dojo? Por el bosque. Puedo mostraros la senda, mi señor. ¿El sensei no combatió en Komoda? No. Vino a la aldea por víveres el día antes de la invasión. Apenas habló, mas siempre ha sido un hombre reservado. Mi señor, ¿son ciertas las historias sobre el sensei? ¿Qué historias? Dicen que hundió un barco pirata con una sola flecha. No al barco. Le disparó a un capitán pirata desde la costa. Dirigía toda la flota. No querría enfadar a un arquero tal. ¿Mereces la muerte? No creo, mi señor. Pues estás a salvo de Ishikawa. El dojo del sensei está ahí arriba. Komoda ardió. Bahía Azamo cayó. No hay lugar. Gracias. Seguro. Seguiré solo. Otra pregunta, mi señor. ¿Puedo preguntar por qué el sensei dejó de ser maestro arquero del clan Nagao? Nadie lo sabe. ¿Abandonar el servicio de un gran señor por esto? El dojo del sensei Ishikawa. Aquí hubo un altercado. Investigaré. Sangre seca. La pelea no es reciente. Alguien resultó herido. Se sacó la flecha. No os mováis. Sensei Ishikawa. El hijo de Sakai. Sobrevivisteis a Komoda. Os echamos en falta. Iba de camino, pero me atacaron bandidos. ¿Acaso esperáis su retorno? A un samurái nunca se le coge por sorpresa. Lamento lo del señor Shimura. Era un buen hombre. Sigue vivo. Los mongoles lo tienen. Hay esperanza. Por eso vine. Salvémosle. No puedo. No hallo a mi estudiante, hábil con el arco. Os ayudaré. Y juntos liberaremos al señor Shimura.
Seguidme si podéis. ¿Quién más logró salir de Komoda? Nadie lo sabe. ¿Hay otros que puedan contraatacar? ¿Aparte de nosotros? No lo sé. Será mejor que lo averigües rápido. No podemos liberar a tu tío solos. Puedo ayudaros a buscarlo. Puedo ubicar a Tomoe solo. ¿Tomoe? ¿Una mujer? ¿De qué clan? De ninguno. Campesina. Más dispara mejor que un samurái. Mejor que vos, Akai. Os vi por vez última hace ya 10 años. Vinisteis a aprender conmigo. ¿Lo recordáis? Recuerdo a los estudiantes que rechazo. Pero a esa Tomoe, si la tomasteis como alumna. Vos prometíais. Tomoe es un prodigio. ¡Mongoles! ¡Matadlo! ¡Date aquí! ¡Dosa! Luchan como tanukis ebrios. Más bien lucharon en Komoda. Hasta un tanuki puede con un tigre dormido. El rastro de Tomoe sigue. Vamos. Los mongoles tomaron el fuerte Nakayama. Esa patrulla vendría de allí. Está cerca del manantial. La aldea será la siguiente en caer. Algo acaeció aquí. Una emboscada. Mira bien. Arroz y mijo. Nadie se los comió. El ataque fue de repente. Sangre. Pero no mucha. Nadie murió. ¿Un carcaj japonés? Un obsequio a mi mejor estudiante. Temo lo peor. Tomoe jamás olvidaría ese carcaj. A menos que la persiguieran. O la capturaran. ¿Con qué fin? Interrogatorio, tortura. O peor. Quizá él corra el mismo destino. El miedo es un arma, Sakai. No dejéis que los mongoles la usen. Vuestra alumna, ¿a dónde la llevarían? Al fuerte Nakayama. El fuerte está cerca. Debí luchar en Komoda junto a vos. Mejor así. Ya perdimos suficiente allí. ¿Por qué cayeron los samuráis? Los mongoles lucharon como animales. Mala respuesta. Lo vi con mis propios ojos. La puntería no depende de los ojos, sino de cuerpo, mente y espíritu. Para. Tenemos que hablar. ¿Qué ocurre, Sensei? Este arco me lo regaló el señor Nagao hace muchos años. ¿Es un arma hermosa? Por supuesto que sí. Y nada me duele más que un arco perfecto se use con ineptitud. En ese caso, dádmelo a mí. ¿Quién dijo nada de dar? Demuestra que sabes disparar y te dejaré tomarlo prestado. Pruébalo antes de que entremos en batalla. Apunta a esa lámpara cercana. Ahora, a la que hay más abajo en el camino, a la izquierda.
Cuanto más lejos esté el objetivo, más caerá. No está mal. Veamos si puedes golpear a la más lejana. ¿Qué te parece? Como hecho para mí. No es el caso, así que cuídalo bien. Vamos. Un arco como este habría ayudado en Komoda. Es un buen arco, mas la victoria la ganan guerreros, no armas. ¿No habéis visto las armas de fuego mongolas? Y ellos aún no han ganado. El fuerte Nakayama. Ojalá vuestra alumna esté dentro. Veremos mejor sus defensas desde ahí arriba. Un lugar perfecto. Encontraré una forma de entrar, abrir la puerta y atacaremos. ¿Siempre cargáis hacia la batalla con la jacama a medio atar? ¿Tenéis una idea mejor? Paciencia, Sakai. Los mongoles enviarán hombres a buscar a su patrulla perdida. Cuando abran las puertas, atacamos. Cuanto más nos demoremos, más permanecerá Tomoe en peligro. Ella sabe cuidarse sola. Estudia el campo de batalla. ¿Qué podemos usar a nuestro favor? Esos barriles podrían causar daños. Lo comprobaremos. Avisperos. Un disparo puede enojarlas. Los mongoles enfrentarán las picaduras de insectos y flechas. Una flecha sobre esas luces provocará chispas. Y prenderán fuegos. Tienen muchos arqueros. Son hábiles, pero nosotros más. Cuando abran las puertas, distraed al enemigo y haced que lluevan flechas. Luego al fuerte y liberaremos a Tomoe. Bien, ahora esperamos. Abren las puertas. Esperad a mi señal. Preparado. ¡Ahora! ¡Enviadlos con sus ancestros! Está mal, Sakai. Hay más en el interior. Por poco tiempo. Busquemos a Tomoe. Sivsigay, birk! Ne kursun tarzda!
Presos asesinados. Atados. Muertos por flechas. Tomoe, no. Esperad. Le pertenece este colgante. Buscad por allí. Estas flechas son japonesas. Son las flechas de Tomoe. ¿Estáis seguro? Le enseñé a hacer el culatín con asta de ciervo. Y a usar plumas de pigargo. Los mongoles le quitaron las armas. Los disparos están muy juntos. Ningún mongol dispararía flechas japonesas con tal pericia. Entonces le permitieron usar un arco. Los aposentos de alguien. Un kimono de mujer. El kimono de Tomoe. Los mongoles la liberaron. ¿Por qué? Un pergamino. Términos de arquería con traducciones mongolas. Vuestro nombre es mencionado. Les estaba enseñando mi camino del arco. ¿Oís eso? Un superviviente. ¡Qué frío! Buscamos a una mujer, una arquera. Los mongoles la enjaularon con nosotros. Pero la liberaron. Le dieron su armadura y un arco. Ella mató a mi mujer y a los demás. Los cuerpos que hallamos. Probó su destreza al enemigo. Y ellos la reclutaron. Os lo ruego. Duele. No me dejéis. He visto suficiente. Vamos. Debí matarla. ¿Sensei? Tomoe se ganó su libertad. Se unió a los mongoles. ¿Por qué haría eso? ¿Qué ocurrió? La presioné demasiado. ¿Presionarla cómo? ¿Qué ocultáis? ¡Sensei! Exijo respuesta. Ella me atacó. No bandidos. Tomoe. ¿Por qué? No sabe lo que significa ser samurái. La arrojasteis a los mongoles. Ni se os ocurra juzgarme. No oséis mentirme. No puedo permitir que Tomoe enseñe mi camino del arco al enemigo. Hay que detenerla. Es mi lucha, no necesito vuestra arma. Me necesitáis. La victoria la ganan los guerreros, no las armas. El señor Shimura te crió bien. Daremos con Tomoe juntos, mas lo haremos a mi manera. Y llegado el momento, ayudaréis a rescatar a mi tío. Tenéis mi palabra, Sakai.
Me prepararé para buscar a Tomoe. Cuando estéis listos, acudid a mi dojo. No podemos rescatar a mi tío solos. Necesito más en la lucha. Busca a la señora Masako Adachi. Si sigue con vida, es una de las mejores guerreras de la isla. Hay mongoles por doquier. En un combate me rodearán como lobos. He de encontrar nuevos modos de mantenerlos a raya. Una cuchilla equilibrada que puedo lanzar para coger al enemigo por sorpresa y rematarlo.